Los que hayáis leído el libro tendréis ganas de asesinarme. ¿Cómo se te ocurre omitir lo que tú ya sabes? No puedes dejar a tus suscriptores sin esa palabra de 7 letras que les cambiará por completo su paradigma. Precisamente por eso me la he reservado para el final del vídeo. Tras interiorizar todos los conceptos expuestos, es hora de sintetizarlos en una única palabra. Y esa palabra es... Cuando me preguntan cuál es mi libro favorito, no tardo ni 2 segundos en responder. Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. La cantidad de conceptos útiles que abarca esta obra es tan amplia que no me he atrevido a hacer un vídeo resumen donde los exponga, hasta el día de hoy. Como podrás observar por la duración del vídeo, me he tomado un esfuerzo extra por confeccionar este corto documental, razón por la cual te suplico que no te vayas de aquí sin dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los siguientes. La vida del autor es, cuanto menos, apasionante y ejemplar. Habiendo nacido en Israel y crecido en Francia, Kahneman optó por estudiar psicología antes de regresar a Palestina. Después de recibir su licenciatura, el por aquel entonces recién graduado se alistó en la Armada israelí, ejerciendo principalmente en el departamento de psicología. El libro que vamos a analizar resume la investigación que Daniel realizó durante 3 décadas junto a su fiel compañero Amos Tversky, en Estados Unidos. Sus brillantes aportaciones al campo de las decisiones le valieron un premio Nobel de Economía en el año 2002. Todo un genio. Ah, y para asegurarme de que interiorizas bien todos los principios de este libro, he decidido hacerte un pequeño regalito si te quedas hasta el final del vídeo. Señoras, señores, hoy tenemos una auténtica joya en el canal. ¿Estás preparado para sacarle el brillo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tomas las decisiones que tomas? Puede que ayer tuvieras las suficientes agallas como para levantarte de la cama nada más oír el despertador, y por el contrario, hoy hayas pospuesto la alarma un par de veces para quedarte más tiempo en tu cama. Normalmente, a medida que avanzamos en nuestras vidas, nos dejamos guiar por nuestras impresiones y sentimientos, y pensamos que la confianza que depositamos en nuestras creencias intuitivas está más que de sobra justificada. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede realmente? Con bastante frecuencia, el ser humano se muestra muy seguro de sí mismo y de sus elecciones, a pesar de que esté rotundamente equivocado. El objetivo del libro es que seas consciente de los fallos más comunes en los que incurre nuestra mente a diario. Digamos que se han programado en nosotros ciertos defectos de fábrica que nos conducen a tomar decisiones que no tomaríamos si fuéramos más conscientes de ellos, algunos de los cuales son más fáciles de identificar, parchear y reparar que otros. Lo que está clarísimo es que no es nada deseable pulular por este mundo sin tener unas nociones básicas acerca de cómo nuestro cerebro nos puede dar gato por liebre a cada instante. Así pues, vamos a explorar con detenimiento las 5 partes en las que se divide esta obra. ¡Vamos allá! Parte 1. Dos sistemas. Esta es la base en la que se sostiene todo el libro. Para elaborar juicios y tomar decisiones, existen 2 sistemas principales en el cerebro humano, el sistema 1 y el sistema 2. Mientras que el sistema 1 opera de forma automática, rápida, inconsciente y sin realizar ninguna clase de esfuerzo ni control voluntario, el sistema 2 funciona de forma manual, pausada y consciente para enfocar la atención en actividades mentales que demanden un esfuerzo extra por parte del individuo. El sistema 1 está más asociado a la emoción, y el sistema 2 a la razón. No te preocupes, que con los ejemplos que voy a dar a continuación lo vas a entender todo a la perfección. Por un lado, las actividades típicas que realiza el sistema 1 son las siguientes: determinar si un objeto está más lejos que otro, localizar de dónde viene un sonido específico, completar la frase de tal palo, completar la operación 2 más 2 igual a, reconocer la cara de un familiar o amigo, conducir un coche por una autopista vacía o mostrar asco al ver una imagen desagradable. Por otro lado, algunas de las actividades típicas que realiza el sistema 2 son las siguientes: prepararse antes de dar un sprint, completar la operación 17 por 24 igual a, aparcar en un emplazamiento estrecho, determinar la relación calidad-precio de 2 lavadoras, fijarse únicamente en los hombres que tengan el pelo gris, concentrarte para escuchar la voz de tu amigo en una discoteca, contar el número de AES que has escuchado hasta ahora en el vídeo o escarbar en la memoria para intentar reproducir un sonido estridente. Creo que ya veis por dónde van los tiros, ¿no? Probablemente ahora estés pensando, ¡wow! El cerebro humano es una máquina súper eficiente y nunca se equivoca. Nada más lejos de la realidad, ya sabes que la mente humana se equivoca a todas horas, y el motivo es muy simple. Utiliza el sistema 1 cuando tiene que utilizar el sistema 2, y utiliza el sistema 2 cuando tiene que utilizar el sistema 1. Puesto en palabras más llanas, pensamos rápido cuando tenemos que pensar despacio, y pensamos despacio cuando tenemos que pensar rápido.
¿Que no me crees? Presta atención al siguiente juego. Te voy a poner un vídeo en el que varias personas se pasan la pelota de baloncesto. Quiero que estés muy atento y me pongas en la caja de comentarios cuántos pases eres capaz de ver en total. ¿Estás listo? Muy bien, pausa el vídeo y deja tu propuesta en los comentarios. Ah, por cierto, ¿no has visto nada raro mientras estabas contando los pases? ¡Un maldito gorila! Ni lo has visto venir. Bueno, al menos que no estuvieras lo suficientemente concentrado, seas superdotado, ya conocieras el experimento, o directamente me estés intentando engañar. Pero bueno, la mayoría de nosotros no lo vimos venir la primera vez. ¿Y sabes por qué? Porque tu sistema de activación reticular ascendente estaba concentrado en cumplir una tarea que demanda un esfuerzo más grande de lo habitual. Es decir, estabas utilizando el sistema 2. Bien, confías en mí ahora. Lejos de ser perfecto, el cerebro pica constantemente en múltiples impresiones, trucos y bulos sin sentido que nos llevan a extraer conclusiones erróneas. El experimento del gorila no es más que una pequeña demostración de lo ingenuo que es el ser humano. Por ejemplo, los publicistas tratarán de anunciar un producto o servicio cuando vean que su público objetivo se encuentra más cansado o eufórico, ya que dichos estados anímicos predisponen al cerebro a pensar que no hay amenazas lo suficientemente considerables como para redirigir su atención o movilizar su esfuerzo. Ellos buscan que tú veas sus anuncios cuando estás utilizando el sistema 1, no el sistema 2. Para ello, repetirán una y mil veces sus eslóganes con claridad y utilizarán estímulos audiovisuales llamativos que sean más complicados de ignorar. En definitiva, quieren sacarte de la tensión cognitiva del sistema 2 para sumergirte en la facilidad cognitiva del sistema 1. Así, es más probable que efectúes la compra. Somos ciegos ante lo evidente, y además somos ciegos ante nuestra propia ceguera. Esta es la ecuación que todo profesional del neuromarketing debe conocer. Experiencia repetida, más exposición clara, más idea primada previamente, más buen humor, igual a facilidad cognitiva. Es decir, un aumento en la probabilidad de que los anuncios sean efectivos y la gente se los crea. Para todos nosotros, el pensamiento laborioso del sistema 2 requiere autocontrol, y de estos se aprovecharán un sinfín de empresas, gobiernos e instituciones de todo el mundo. Si mientras caminas tranquilamente te piden resolver una ecuación, lo más seguro es que te pares, de la misma forma en la que has dejado de contar pases para ver el gorila. Cuando el sistema 2 está ocupado, el sistema 1 tiene mucha más influencia sobre nuestro comportamiento, ya que el 2 requiere mucha más energía para funcionar, y por ende, nos agota la fuerza de voluntad. Con esto no quiero decirte que haya que utilizar todo el rato el sistema 2 simplemente porque es más fiable que el sistema 1. Recuerda, el sistema 2 consume mucha más energía que el sistema 1, por lo que no sería nada práctico utilizarlo todo el rato. ¿Te imaginas estar cuestionando constantemente nuestro propio pensamiento al realizar tareas tan mundanas como lavarse los dientes, identificar voces ajenas o mantener relaciones sexuales? Sería muy tedioso. La clave es reconocer aquellas situaciones en las que los errores sean más caros y la probabilidad de errar sea más elevada. Es ahí cuando uno ha de utilizar el sistema 2 para evitar desastres. Parte 2. Heurísticas y sesgos. Los procesos mentales mediante los cuales cometemos equivocaciones a la hora de sacar conclusiones reciben el nombre de sesgos cognitivos y heurísticos. En la segunda parte del libro se ofrecen explicaciones acerca de por qué nos cuesta tanto pensar estadísticamente. Para ello, Kahneman expone una lista de sesgos heurísticos que no podemos pasar por alto. Como sería muy aburrido ir explicándolos uno por uno, he elaborado una pequeña historia para ti. María es una joven estudiante de 14 años que se ha cambiado de colegio recientemente. Hoy es su primer día de clase, motivo por el cual se encuentra un tanto nerviosa por ver cómo reaccionarán sus nuevos compañeros. A fin de cuentas, ella sabe que no hay una segunda vez para una primera impresión, y que la gente de clase podría caer en el error de juzgar su personalidad e inteligencia en base a las primeras cualidades que perciban de ella, tales como su ropa, su atractivo físico o su simpatía. Justo la noche anterior, le preguntaba a su madre.
¿Por qué la gente sustituye el qué siento por el qué pienso con tanta recurrencia? Que una persona no te caiga bien por pura intuición no es prueba alguna de que seas menos ética o agradable. Sin embargo, a María le da igual que la tomen por borde, ya que se enfada con muy poca frecuencia y siempre suele tratar bien a todo el mundo. Lo que le preocupa más es que la gente piense que es estúpida. Y es que, a pesar de que la recién incorporada alumna saca muy buenas notas, suspende un examen de cada 30 por mala suerte. Claro, ¿os imagináis que María suspende el primer examen y al enterarse toda la clase la califican de mala estudiante prematuramente? De darse el caso, sería una conclusión muy pobre desde el punto de vista estadístico, ya que la muestra de exámenes realizados es todavía demasiado pequeña para sacar conclusiones fiables. Aún así, poco importaban todos sus pensamientos, ya había entrado en la clase. Eso sí, había llegado un poco tarde y la profesora de biología ya había entrado por la puerta, por lo que no le dio tiempo a presentarse todavía. Lo primero que planteó la maestra fue lo siguiente: ¿pensáis que el azúcar es bueno o malo para la salud? Inmediatamente, la clase comenzó a teclear en su ordenador para buscar información en Google. ¿Cuál fue la sorpresa de María cuando se dio cuenta de que sus compañeros no estaban buscando si el azúcar era bueno o malo, sino directamente por qué el azúcar era malo? ¡Qué grave error! Intentan reforzar lo que ya piensan en vez de comprobar de forma objetiva si lo que piensan es verdadero o falso. ¿Por qué la gente tendía a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que concuerda con lo que ya pensaban? María sabía de sobra que el problema no era el azúcar en sí, sino el azúcar añadido. Aún así, buscó en Google beneficios y perjuicios del azúcar para evitar cometer tal fallo. Acto seguido, la chica que estaba en el pupitre de la izquierda curioseó su pantalla. Al darse cuenta de lo que estaba escribiendo, le reclamó a nuestra joven protagonista. Pues el azúcar mata, porque le diagnosticaron diabetes tipo 2 a mi tía y recuerdo que le prohibieron terminantemente su consumo. Pero eso no prueba nada. Me da a mí que ha sustituido la pregunta que nos ha mandado la profesora por otra pregunta distinta para intentar responder a la primera. Lo correcto sería que te pusieras a buscar ya información. La compañera se quedó impresionada por su respuesta, por lo que le contestó. Es verdad, muchas gracias. Ya me imaginaba que, con esas gafas y brackets, serías una chica inteligente. A María le molestó un poco que la tacharan de inteligente solo por cumplir un estereotipo, pero bueno, ya estaba acostumbrada. En el recreo, le dio tiempo a entablar conversación con varias personas, pero la campana sonó con bastante rapidez. El descanso solo duró 15 minutos. Ella estaba convencida de que la pausa de media mañana sería de media hora, porque su madre le dijo unos días atrás que apostaba a que duraría una hora. Claro, como María ya tenía la referencia de 60 minutos de su madre, a la cual consideraba un tanto optimista, calculó que el tiempo que estaría en el patio sería unos 30 minutos, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. María se había dejado influenciar por el punto ancla de su madre, 60 minutos, para llegar a una conclusión propia, 30 minutos. Sí, María no es perfecta. Ella también está expuesta a los sesgos cognitivos y heurísticos. Se nota que es una chica lista a la hora de inferir estadísticamente y usar la lógica para extraer conclusiones. Su secreto, y esto quiero que lo apuntes, es que en vez de recurrir a los hechos mediante su memoria asociativa para justificar ciertas relaciones causales, ella se interesa por la probabilidad de que estos ocurran. Normalmente, a la hora de razonar, los hechos puntuales triunfan sobre la estadística, lo cual es un error cognitivo. Parte 3. Exceso de confianza. La tercera sección del libro sugiere que las personas sobreestimamos el conocimiento que tenemos acerca del mundo, y a la par, subestimamos el papel del azar. Recopilamos datos del pasado, los moldeamos en base a nuestras vivencias, creencias y sentimientos, y para colmo, intentamos realizar predicciones del futuro mediante nuestra intuición. Dicho esto, ¿pensáis que María se desenvolverá tan bien cuando sus emociones estén a flor de piel? Tras un largo día de clase, María le comentó a su padre. Papá, echo de menos el antiguo colegio. Ahí todo era maravilloso. Las clases terminaban antes, me reía con mis amigas, me gustaban los profesores... Ante las quejas de su hija, el padre respondió. Escucha, hija, normalmente tendemos a recordar las experiencias pasadas mucho mejor de lo que eran en realidad. Fuiste tú quien pidió un cambio de colegio, ¿te acuerdas? María estaba desanimada, pero eso no le hizo pensar ni por un segundo la opción de volver a su antiguo colegio o cambiarse a otro, puesto que era plenamente consciente de que el estado emocional influye muchísimo en las decisiones que tomamos. En ese momento, era como si llevase puestas unas lentes grisáceas que le hacían ver el mundo con negatividad, desesperación, hostilidad y arrepentimiento. De repente, su madre entró al salón con excitación y dijo lo siguiente.
Escuchad, han cancelado las clases en los colegios y universidades por el coronavirus. Mis compañeros de trabajo ya están haciendo cola en los supermercados y me comentan que la gente está llevándose todo lo que encuentran. Me voy corriendo, no voy a ser que nos quedemos sin comida. En efecto, la madre se estaba dejando arrastrar por el comportamiento gregario de las masas, sin darse cuenta de que el hecho de que todo el mundo haga algo o esté de acuerdo en algo no quiere decir que sea lo más apropiado en esa situación. Poco después, su hermano entró al salón anunciando que a él también le habían cancelado las clases presenciales y no pudo callarse su opinión al respecto. El presidente del gobierno es demasiado optimista. Está valorando la situación bastante mejor de lo que es en realidad. ¿De verdad piensa que las pérdidas económicas en el Producto Interior Bruto van a ser solo de un 8%? Está clarísimo que ha sobrevalorado los beneficios e infravalorado los costes, y no me extraña. Seguro que ha caído en el error de fiarse ciegamente de los expertos simplemente porque ellos son la autoridad. El hecho de ser experto en una determinada materia no implica en absoluto que la correlación en los aciertos de sus predicciones sea su superior. Que no se olviden de que el mundo es francamente impredecible, y más aún en estas circunstancias. Gran reflexión, hijo. Si es que no era tan difícil tomar medidas antes de que todo esto pasara. Los políticos son los culpables. Papá, ¿no crees que te estás dejando llevar por el resultado a la hora de evaluar la actuación de los políticos? Tendemos a culpabilizar a quienes toman por buenas unas decisiones que tuvieron un mal resultado, así como a no reconocerles medidas acertadas que parecen obvias después de ser aplicadas. Parece que solo nos fijamos en lo que hacen mal y damos por sentado lo que hacen bien. En parte tienes razón, Pablo. No vamos a caer en el error del ya lo sabía cuando solamente estábamos conjeturando con distintos escenarios. Aún así, los políticos no dejan de ser unos hipócritas irresponsables, no solo por haber enfocado su atención únicamente en lo que conocían, sino también porque ignoraron completamente que había factores que no conocían. A fin de cuentas, el nadie lo podía prever es una excusa tan poco válida como el yo ya lo sabía. Lo correcto sería, yo me preparé, por si algo así acababa sucediendo. Yo estoy de acuerdo con María. Pensaron que no actuar era mucho mejor que actuar, y es evidente que esto no es necesariamente cierto. El ser humano prefiere errar por omisión que por acción. Sin ir más lejos, habría sido más deseable que se tomaran medidas con antelación y que finalmente estas no hicieran falta. Además, la responsabilidad ante la presente crisis sanitaria se ha repartido entre tantas personas que ninguno de ellos se ha atrevido a ejercer un rol dominante. Es verdad, siempre soy yo la que hace la parte difícil de los trabajos en grupo, ya que el resto piensa, bah, pues ya lo hará otro. Todavía no sé cómo sigues apoyando a la ultraderecha de España, papá. Pablo, hubo un día en el que tú también la apoyabas. Lo que pasa es que a las personas nos cuesta reconocer estados pasados del conocimiento o creencias que han cambiado. Una vez adoptamos una nueva visión del mundo, perdemos parte de nuestra capacidad para recordar lo que solíamos creer antes de que nuestro pensamiento cambiara. A menos que el entorno sea muy predecible y practiquemos nuestras predicciones a lo largo del tiempo, las intuiciones no son nada deseables a la hora de anticipar escenarios futuros. Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Y ahora yo te digo, solo sé que estás sesgado. No caigas en el error de creerte la excepción. Mientras sigas siendo Homo sapiens, eres perfectamente susceptible de errar y meter la pata. Parte 4. Elecciones. La cuarta sección del libro puede resultar un tanto engorrosa para quienes no dispongan de nociones básicas de economía. No pretendo profundizar mucho en ella. Sin embargo, hay múltiples conceptos que no podemos pasar por alto, ya que fueron los que utilizó Kahneman para cuestionar la teoría de la utilidad de Bernoulli y así ganar un premio Nobel. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes en nuestras vidas? En primer lugar, hemos de interiorizar que las pérdidas pesan más que las ganancias. Para ilustrarlo mejor, presta atención al siguiente ejemplo. Imagínate que te propusieran jugar al cara o cruz apostando dinero. Si sale cara, pierdes $100. Si sale cruz, ganas 100. ¿Aceptarías el juego? No he visto los comentarios todavía, pero apuesto lo que sea a que la mayoría de vosotros diría que no. La explicación no es otra que la ya mencionada. Las pérdidas tienen más carga psicológica que las ganancias. En otras palabras, el ser humano es averso a la pérdida. Un grupo de científicos ha demostrado que, si se desea que el número de personas que aceptan la apuesta supere al de personas que la rechazan, las pérdidas deben ser aproximadamente la mitad que las ganancias. Con una pérdida de $50, el juego ya estaría más equilibrado en términos psicológicos. Aunque, como es lógico, esto ya depende de cada persona. Ahora yo te pregunto,
¿cuál es la pérdida mínima que tú aceptarías para jugar? Cuanto más elevado sea ese número, más rechazo te provoca perder. Así de simple. Hasta aquí, Kahneman y Bernoulli estarían de acuerdo. No nos gusta perder, y en suma, valoramos las pérdidas más que las ganancias. Sin embargo, nuestro querido israelí introdujo un concepto crucial, el status quo. Se trata simplemente del punto de referencia del cual parten los agentes económicos cuando han de tomar decisiones. Volvamos al mismo ejemplo de antes, pero con una pequeña salvedad. Imagina que eres un jeque árabe al que le sobra la pasta por un tubo. ¿Rechazarías la apuesta o, por el contrario, te daría exactamente igual si jugar o no? Probablemente te importaría muy poco perder $100. Sin embargo, imagina que solo tienes $100 en tu cuenta bancaria y te proponen jugar. ¿Perder te seguiría importando tan poco como antes? Así se gana un premio Nobel, gente. En una decisión, no solamente importa lo que puedes ganar, lo que puedes perder y lo que está en juego, sino que también importa lo que tienes en ese preciso momento, es decir, tu status quo. El punto de referencia de un jeque árabe no es el mismo que el de un estudiante universitario, y por lo tanto, el grado de aversión al riesgo en este problema particular es completamente distinto para cada uno de ellos. Y espérate, porque esto no es todo. Daniel menciona dos sesgos muy importantes, que son el efecto de posibilidad y el efecto de certeza. Dicho de otro modo, tendemos a magnificar la ocurrencia de los eventos poco probables y, por otro lado, a minimizar la ocurrencia de los eventos muy probables. Un cóctel mortífero sería combinar el efecto de posibilidad con el ya mencionado heurístico de disponibilidad. El ejemplo más típico es el del miedo a montar en avión. Casi todos nosotros somos conscientes de que los accidentes aéreos son muy raros. Sin embargo, la cantidad de películas y telediarios que han representado este tema facilita que uno pueda imaginar muy bien cómo son los accidentes de avión. Antes de que nos demos cuenta, ya nos volvemos de lo más paranoicos y catastrofistas, magnificando así la irrisoria probabilidad de que el avión se estrelle. El efecto de certeza es lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, ¿no os ha pasado alguna vez que habéis estudiado muchísimo para un examen que es fácil y os empecéis a comer la cabeza por si metéis la pata en él? La razón dice, controlas todo muy bien, es casi seguro que apruebes. Pero la emoción grita, uy, pero qué nervioso estás, yo no me confiaría tanto, que el examen es muy importante. Y en consecuencia tendemos a minimizar la elevada probabilidad de aprobar el examen. Sed conscientes de esto y elegid bien, amigos míos. Parte 5, 2 yo. Nos adentramos en la parte final de esta obra. Es aquí donde Daniel se vuelve un poquito más filosófico para hablarnos de los dos tipos de yo. El yo que recuerda y el yo que experimenta. ¿Qué le pasó a María cuando se puso a pensar en su antiguo colegio? Pues que su retrospección estaba sesgada por lo que sentía. Es decir, como recordaba los momentos felices con mucha más claridad que los momentos tristes, su valoración tendía a ser mucho más positiva y optimista. De hecho, de este fenómeno psicológico procede la famosa expresión «todo tiempo pasado fue mejor». Se trata de una verdad a medias, ya que lo que experimentamos no siempre coincide con lo que luego recordamos acerca de ello. El yo que recuerda prevalece sobre el yo que experimenta al evaluar el pasado, puesto que el yo que recuerda es el único que registra, almacena y ordena lo que aprendemos de la vida. Por ello, confundir la experiencia con la memoria de la misma es una poderosa ilusión cognitiva que nos puede llevar a tomar decisiones pésimas. Mucha gente comete este error a la hora de romper una relación tóxica y volver tras un periodo de abstinencia. Como su mente solo les ha provisto de un resumen con los momentos más álgidos de la relación, se sienten tentados a volver a experimentar el objeto perdido. No obstante, solo se trata de un espejismo creado por una retrospección rosácea, sesgada y engañosa. Conclusión final. Los que hayáis leído el libro tendréis ganas de asesinarme. ¿Cómo se te ocurre omitir lo que tú ya sabes? No puedes dejar a tus suscriptores sin esa palabra de 7 letras que les cambiará por completo su paradigma. Precisamente por eso me la he reservado para el final del vídeo. Tras interiorizar todos los conceptos expuestos, es hora de sintetizarlos en una única palabra. Y esa palabra es Wisiati. ¿Eh? Wisiati es el acrónimo de What you see is all there is. En español, lo que ves es todo lo que hay. Cuanto más limitada es la información que se encuentra a nuestra disposición, más coherentes parecerán las historias que construimos. Dicho de otro modo, cuanta menos información tengamos para evaluar una situación concreta, más coherente nos resultará nuestra interpretación de la misma. Pero eso no quiere decir que sea real.
Wisiati hace referencia a que, en diversas ocasiones, conformamos nuestros juicios e impresiones de acuerdo a la información que tenemos disponible. Generalmente, no solemos perder mucho tiempo pensando, bueno, todavía hay cosas que no conozco. No, simplemente hacemos valer lo que conocemos, y con montar una historia que sea coherente ya es más que suficiente para nosotros. La historia no tiene por qué ser exacta, completa o fiable, sino coherente. Parece mentira, ¿eh? Un pequeño conjunto de información incompleta y no representativa en nuestra cabeza ya nos sirve para interpretar el mundo. Lo que pasa es que, por supuesto, la manera en la que nosotros interpretamos las cosas no siempre equivale a las cosas en sí mismas. Intentemos no caer en Wisiati. Y ahora vienen los regalos. Por supuesto, ni que decir que la compra del libro es casi obligatoria si la psicología y la economía son de tu agrado. Eso sí, os voy avisando de una cosa. Pensar rápido, pensar despacio, no es para todo el mundo. Sus más de 500 páginas contienen una cantidad de información útil brutal, y además es un libro denso y complicado. Piénsatelo dos veces antes de comprarlo. No obstante, aquí estoy yo para simplificarte el proceso. Si le echas un vistazo a la descripción, podrás acceder al resumen de este libro de forma completamente gratuita. Aún así, es muy probable que quieras retocar, añadir, reorganizar y eliminar información del archivo PDF. Pero no te preocupes, porque traigo la solución perfecta para este tipo de situaciones: PDF Element 7. Si estás buscando un editor de PDF cuyo objetivo sea mantener una experiencia simplificada ofreciendo la mayor cantidad de funcionalidades, deberías echar un ojo a esta herramienta ya mismo. Con ella podrás crear fácilmente documentos PDF, editar documentos a tu gusto e incluso convertirlos a otros formatos distintos. Te recomiendo encarecidamente que lo hagas, porque retendrás mucho mejor cada punto. Por ejemplo, podrías empezar por enmarcar los términos que no entiendas del todo bien y subrayar las palabras importantes, que quieres modificar o eliminar una línea porque tú la redactarías de otra forma sin ningún problema. Además, puedes añadir imágenes, editar el formato, convertir el archivo PDF e incluso combinarlo con otro. Una locura. En serio, no hay nada que yo haya querido hacer y no haya podido. Como soy estudiante, PDF Element es una herramienta imprescindible en mi día a día. Por si fuera poco, puedes recibir un descuento de hasta el 50% haciendo clic en el link de promoción que encontrarás en la descripción. Pero si la quieres probar gratis, adelante. Y eso es todo por hoy, señores. La de cosas útiles que tenéis en la descripción y, por supuesto, en mis redes sociales. Así que no os olvidéis de seguirme por ahí. Un saludo y hasta la próxima. Peace.